¿Qué tal? Buenas noches. Noche de jueves, noche de MotorPress, con muchísimo material que tenemos preparado para esta noche. Hubo mucha actividad el pasado fin de semana, pero permítame un segundito nada más. En el mes de febrero pasé por un momento difícil, bueno, un accidente, uno de mis hijos, y allí estuvo la contención de Daniel Capodarco, de su equipo de trabajo, de La Perseverancia Seguros, que durante todo este transcurso han cumplido de la mejor manera, mucho más de, por ahí de lo que uno espera. Por ahí es una situación muy personal, pero está bueno a veces, y más si uno tiene la posibilidad de hacerlo a través de este medio, de hacerlo conocer. De hacerlo conocer porque a veces no salen tan bien las cosas. Y en esta oportunidad, bueno, gracias a la compañía de seguro y a el productor Daniel Capodarco ha salido de la mejor manera y como ellos esperaban y como ellos comentaban. Nobleza obliga, simplemente una situación muy individual, quizás muy personal, pero bueno, tenía ganas de decirlo. También tengo que agradecer enormemente a Lubilo García, que ayer, bueno, nos dio una mano también con esto que tiene que ver con el deporte motor, con MotorPress. Y nos vamos a ir hoy directamente al material que tenemos preparado. La Providencia, tienda de comestibles en Avenida Mitre 780, para hablar del turismo carretera que tuvo al entrerriano Mariano Werner con Ford como ganador de esta final que se corrió, repito, en Concordia en el marco de la sexta fecha del campeonato. Ganó Mariano Werner, seguido del necochense Juan Bautista de Benedictis y del arrecifeño Agustín Canapino. Guillermo Ortelli pudo terminar entre los 10. En esta final que no tuvo mayores atractivos, Werner le ganó el pique a De Benedictis con algo de lucha, pero después de allí, bueno, algunos despistes que se concretaron y algo inentendible también desde mi parte, y no es porque sea de Salto, Juan Pablo Giannini, pero tuvo dos excesos del mismo piloto, del capitalino Sabino, en la serie, con un golpe en uno de sus laterales, Sabino propinándole el auto de Juan Pablo Giannini, y también ocurrió en la final, que vamos a estar viendo y estamos compartiendo. Un relanzamiento de la competencia, y nosotros acompañados por Yamaha Pergamino Moto, sucursal Salto, para poder apreciar esta competencia, en donde decíamos Guillermo Ortelli terminó entre los 10, pero él también se encargó de expresarlo que el auto tenía un techo, no podía ir mucho más allá. Y al final de la competencia, con la victoria de Werner, cuando ahí lo perjudicaban a Juan Tomás Catalán Magni, con esta competencia decíamos, Jonathan Castellano es el puntero con 214 puntos, Arduzzo tiene 198, Trucco 191, Mazzacane 183 y medio, y está quinto en el campeonato Guillermo Ortelli con 166. Apreciable diferencia de Mariano Werner y acá viene el exceso de Sabino sobre Juan Pablo Giannini, algo similar, algo muy parecido. Ocurrió entre los dos también en la tercera serie, decíamos. Finalmente Juan Pablo Giannini pudo terminar en el 22º puesto. Werner, transitando por esa S de Concordia, Castellano también prendido entre los 10 primeros. Decíamos que ganó Werner de Benedictis, Canapino, luego Trucco, Ponce de León, Castellano, Mazzacane, Arduzzo, Guillermo Ortelli y el Tanito Pernía. Fasiscar nos acompaña con sus ofertas de siempre. Tienen ahora 12 y ahora 18. Están en Tristán Lobos 359. El festejo, la victoria de Mariano Werner cerca de su casa en esta
nueva fecha que tuvo el turismo carretera en Concordia y que a nosotros nos los trajo La Providencia, tienda de comestibles en Avenida Mitre 780. Las ofertas de Fasiscar, aceite Total 6.400 por 208 litros, 9.900 pesos. Aceite por 4 litros 15W40, 330 pesos. Nuevos caminos, pulverizaciones, la más alta tecnología para el agro, la mejor aplicación con responsabilidad y calidad. Llame al 02933 1541 1199. Pausa la primera en MotorPress, ya volvemos. En Salto Materiales tenemos todo. Materiales gruesos para tus proyectos, pisos y revestimientos, aberturas para exteriores e interiores, griferías, sanitarios y vanitorios, amoblamientos para cocinas, placares y vestidores, pinturas para automotor, hogar y obra. Sumamos construcción en seco. Salto Materiales, todo para construir momentos. Tu mascota sabe. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz. Te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa. Aviones y cuatro quesos rojos por involoniesto. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle. Es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Cine Cervantes presenta a partir de hoy tres grandes estrenos: Luis y sus amigos del espacio, Animal y Pesadilla en el infierno. ¿Dónde? En Cine Cervantes. Maderas Califa, melamina, fibrofácil, fenólicos, molduras, machimbres, en Avenida Hipólito Yrigoyen 319. Teléfono 1547-6885. Nos metemos ahora en un informe, tiene que ver con nuestra zona. Xterra Bicicletas, Xterra Bike, para hablar del Rally de Rojas. La edición número 30, nada más y nada menos. Veíamos el auto de Alejandro Levi transitando la zona de Guido Espano. Mucho público, tanto en este sector como en Roberto Cano. También vimos mucha gente en la zona del parque de asistencia. Los autos transitando por ese sector. El auto de Rodrigo Di Salvo, que finalmente iba a ser segundo. Juan de la Torre, el piloto de San Isidro. Levis iba a quedar con la general. Rodrigo Di Salvo segundo. El uruguayo Fernando Cáceres con el Mitsubishi se iba a quedar con la N4. Silvio Usman, el auto número 53, el linqueño. Unidad número 58, buen trabajo del arrecifeño Jorge Fontana. Esto fue en Rojas. El auto del local, el piloto de Rojas, Ezequiel Bandi, buen trabajo. La clase A la ganó Luciano Volatti. La RTI la ganó Gerardo Ema. El paso ahora del auto 72.
de Francisco Martínez, Panchito Martínez, el piloto de Lincoln, con un gol. Gerardo Ema con el Mini Cooper cambió de auto y ganó en la RTI. Decíamos, mucho público para ver las distintas pruebas especiales. Emanuel Bracco, el colonense, con un gol. Ahora el turno de Prano. Más tránsito por esa zona. Juan Vitali con un gol, el peloto de Venado Tuerto. Detrás de él, el sanpedrino Víctor Sol, mi padre. Fernando Bálsamo con un Fox de Merlo. Y este es Cayo Garabano. Nos sorprendió. La prueba especial fue detenida por el paso de un camión. Se hizo una espera y nos sorprendió Claudio Garabano, muy fuerte por el sector, navegado por Oscar Moreno. Iban a tener problemas en la entrega de una tarjeta, lo cual era penalizado. Guillermo Aloe, el piloto de Rojas. Y este es Fernando Pepito Ortelli, navegado por Guillermo Moreno. Iba a tener inconvenientes después de embrague y el día domingo iba a tener inconvenientes con un despiste. Allí va Fernando con el Corsa en la N2. Transitando el paso de la vía del ferrocarril Urquiza rumbo a la escuelita. El turno ahora de Carlos Reynoso, el colonense, con un Ford Ka. Y el de Juan Fernández. Primera pasada, si se quiere, presentada por Xterra, Xterra Bike. Bien, estamos viendo imágenes de lo que fue la 30ª edición del Rally de Rojas, organizado en esta oportunidad por el nuevo Club Juventud. Nos vamos a meter ahora en otra pasada. Pumas Alto para sus líneas de lubricantes y sus estaciones de servicio, presentando el Rally de Rojas. También sector de Guido Espano, desde otra óptica. Muy buen andar tanto de Alejandro Levi como de Di Salvo. Ahí viene el piloto de Chivilcoy, que iba a terminar segundo, peleando décima a décima durante las dos etapas, la del día sábado y la del día domingo, con las mismas pruebas especiales. El uruguayo Cáceres, ganador de la N4, transitando la zona de la vía. Silvio Usman. Rápido andar, iba a terminar segundo en su especialidad. Jorge Fontana, el arrecifeño. Muy buen andar, buena tarea. Y esperando el rally en su ciudad. Con muchas ganas, seguramente. Ezequiel Bandi, una vez más, el rojense. No estuvo presente Mauro Minetti. Corre este fin de semana en Las Heras por el Mar y Sierras. El pergaminense Gustavo Quarcioni. Con un Palio. Ricardo Martinoglio, el piloto de Moreno, con un Clio.
Román Bortel, el piloto de Rojas, que estuvo en la organización. Y ya nos metemos, luego del paso por el puente del río Rojas, a Miguel Lombardo, a Rodolfo Bianchi. Viciarelli se hizo acreedor a la N2, seguido de Juan Fernández, y tercero terminó Claudio Garabano. ¿A quién vemos en este sector? Con pasaje sobre Río Rojas, curva a la derecha, problemas en la hoja de ruta y una entrega de tarjeta tardía complicaron los tiempos de Claudio Garabano. Guillermo Aloe, que iba a ser no clasificado. Diego Riboira, nuevo paso del piloto de Rojas. Daniel Viciarelli, el ganador de la N2, se quedó con el triunfo con el auto campeón del año pasado. Carlos Reynoso, Ezequiel Ferrari, como para mostrar algunos de los desempeños, en este caso la categoría N1. Donde ganó Pablo Fasano la 30ª edición del Rally de Rojas, que se cumplió con mucho éxito, mucho público, extrañando, porque recordemos que hacía 2 temporadas que la categoría no se presentaba en esa ciudad y que siempre la presentamos como un clásico. La próxima será en Campana. Presentó Pumas Alto para sus estaciones de servicios, ruta 191, kilómetro 93,5, ruta 32, kilómetro 17,5, y en nuestra ciudad, la Petrobras de calle Buenos Aires. Bien, tenemos más, tenemos la palabra de Fernando Ortelli y de Claudio Garabano, pero después de la pausa. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. Tapemanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapemanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Estamos realizando distintos tipos de operativos en diferentes puntos de la ciudad para prevenir siniestros viales y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Y
Bien, la continuidad de Motor Press en esta noche de jueves para hablar del deporte motor. Y hay una buena noticia para los amantes de las motos, porque el Super Enduro Buenos Aires, ya habíamos hablado que había intenciones de que esté en nuestra ciudad, pero finalmente se ha concretado la visita de esta categoría al Complejo Molino, allí ubicado rumbo al Salto de Agua o al Molino Quemado. Será el 12 de agosto en el predio El Molino X. Bueno, allí estarán compitiendo las distintas categorías y sabemos que en 85 centímetros cúbicos tenemos a Luz Lozano y en la Mini Enduro tenemos a Emma Lozano como representantes. Y también ya ha confirmado para esta competencia su participación Fernando Arrascaite, que habitualmente lo viene haciendo en la categoría Enduro. Pero seguramente serán muchos más los saltenses que estarán presentes en esa oportunidad. Más información para esta noche. Agua y Soda PM, Mario Sánchez y Marcos Givelli junto al automovilismo para hablar de el Rally Federal con la presencia de Claudio Garavano en ese sector de Guido Espano. Y vamos a escuchar también a Fernando Ortelli y al propio Claudio Garavano. Imágenes del andar de Pepito Ortelli en uno de los sectores del día sábado. Irresponsabilidad. Juan Saureta Automotores, ruta 188, kilómetro 110, Rocas. ¿Cómo hacer rentable su campo? Acérquese. Juntos podemos proyectar nuevas alternativas. Fernando, que me hace más viejo. Fernando, volviendo al federal, con sensaciones encontradas. Te vi con buen ritmo en Guido Espano y después lamentablemente el embrague. ¿Completaste Roberto Cano? Completé, sí, buenas tardes. Completamos Roberto Cano, pero la mitad de la carrera hicimos todo solamente en quinta porque era el único cambio que nos había quedado puesto y pudimos finalizar al final, pero bueno, lamentablemente el embrague no quedó nada. Bueno, los vi trabajando y reparan para mañana, te reenganchás. Mañana nos reenganchamos. ¿Qué se puede decir del sábado? Buen andar. No, sí, el andar bueno, el auto bien. Tuvimos unos problemitas de penalización, pero bueno, eso puede pasar en toda carrera, un poquito una distracción, pero bueno, lo importante es seguir en carrera, el auto no tiene inconvenientes, terminamos bien la etapa, así que mañana quedamos tercero, así que mañana vamos a salir a buscar por lo menos el segundo puesto. Muy optimista te veo. Sí, 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 bien, bien contento, porque ya te digo, el auto bárbaro, lo llevo bien. Antes a lo mejor el auto me llevaba a mí, ahora yo lo llevo al auto, ¿me entendés? Hago la maniobra que yo quiero, entonces estoy conforme con el equipo. Ahora Luján Rally Team trabaja como un equipo muy bueno, de primera, con mucha experiencia, y bueno, se notan los resultados. Te lo decía recién, lo lindo que es estar en un lugar, no vi gente de Salto, es decir, ahí viene Garavano. O sea, es como que, bueno, instalaste tu apellido, tu nombre en la categoría. Y bueno, sí, eso está bien. Ahora estamos en todas las carreras, estamos un poco adelante, ya la gente te tiene un poco en cuenta. Es el quinto año que estamos corriendo, entonces tenemos una... Cayo, hay que agradecer, seguro. Sí, seguro. Quiero agradecer, bueno, yo te digo, al equipo que tengo, que me atiende de maravilla. A Néstor Elizondo, al Negro, que la verdad que siempre que le llevo algo para arreglar me lo hace de primera. Ahora le llevé el paragolpe que habíamos roto en Hugues, lo dejó de primera, un agradecimiento grande. A los sponsors, la gente que me ayuda, y también a toda la gente que concurre cuando hacemos la cena, ¿no es cierto?, ahí en el club, que me da una manito en eso. Presentó Agua y Soda PM, Mario Sánchez y Marcos Givelli en Moreno, 809-51-67-62. El teléfono. Y no te olvides que llevando 4 bidones, ¿sí?, pagas 3. ¿Dónde? En Agua y Soda PM. Más para esta noche. Pago Fácil te la hace mucho más fácil. Andá a Avenida Mitre 611, no hagas más colas. Ahí te resuelven todo. Y nos metemos ahora
en el MX Santafesino, porque se corrió en Rufino, fue por una fecha por el Provincial Santafesino, y allí estuvo presente Luciano Damonte en la categoría principiantes. Damonte terminó en el puesto 16, en la suma de las mangas. En una de ellas, y a falta de una vuelta, se encontraba tercero. Ya vamos a ver las imágenes. Bueno, cuando uno lo tiró al diablo, para decirlo gráficamente, ¿sí? Lo pasó, parece que se enojó el muchacho y en uno de los saltos lo chocó a Luciano Damonte. Una pena, bueno, sufrió algunas escoriaciones, por suerte sin consecuencias. Ganó Joaquín Lavín, de Villegas, seguido por Nicolás Puchic, de Arrecifes, y tercero Gustavo Menervino, de Chacabuco. Décimo sexto resultó Luciano Damonte en esta competencia, repito, que se corrió en Rufino. Décimo séptimo terminó Simón Cabarcos, el piloto también representante de la vecina ciudad de Arrecifes. Y en MX1 fue victoria de Joaquín Poli. Ya vamos a ver las imágenes de las que les hablaba respecto a ese incidente que tuvo como protagonista a Luciano Damonte. Nos acompaña Taller de Chapa y Pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, cerraduras, alza cristales, colocación de parabrisas en Libertad 890. También Levanta Cristal Salto, que atienden a tu auto como se merece. Cierres centralizados, alarmas, calefacción, audio. Están en José Hernández y México, en Villa Retiro, 1559-8711. Imágenes de competencia con Luciano Damonte, tratando de superar al piloto que tenía en ese momento adelante. La lucha en uno de los sectores. Vuelta tras vueltas, tratando de conseguir el objetivo. Estaba cuarto en ese momento. Y cuando entraban a la última vuelta, hace una especie de tijera en ese sector difícil, lo supera. Y el muchacho se enoja, y lo vamos a ver nuevamente. Y en pleno salto lo desacomoda. Bueno, sufrió, repito, algunos golpes en uno de sus codos, pero por suerte sin consecuencias. Presentó Pago Fácil, lo que antes era fácil, ahora te lo hacen mucho más fácil en Avenida Mitre 611. Atención que ya inauguró Pescadería Salto, Raba, Filet de Merluza, Bacalao Noruego, Viandas, Vinoteca, en Avenida Mitre 816. Visítalos y comprobá la calidad que allí se puede conseguir. La Boutique de la Carne tiene precios bajos siempre, asado y vacío al kilo, 145. Visítalos en Buenos Aires y Belmartino. También nos acompaña APB Plot, carteles LED, banner, marketing, insumos gráficos, calcos, en piedras 750. Vueltita y ya volvemos, dale. Verdulería y Carnicería Los Amigos suma productos seleccionados desde la finca. Frutas secas, condimentos sueltos y vinos. Carnes de primera calidad con precios accesibles, completando con almacén y lácteos. Verdulería y Carnicería Los Amigos, en Dardo La False 177. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En San Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad.
Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sansport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43-1428. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Gálatro, gestoría del automotor, mandataria nacional en Castelli 115, entre Avenida Mitre y Belgrano, llamá al 1567-5494. Atención, empresas y comerciantes. M&L, empresa de servicios, también control de plagas urbanas, limpieza y mantenimiento de oficinas. Comunicate al 1555-5956. Y no te olvides de las super ofertas de Fiambrería Don Manuel. Fiambre surtido por 500 gramos, 60 pesos. Queso cremoso por un kilo, 110 pesos. Está en Dardo La False, 120. Antes de ir a lo que tenemos preparado, les cuento que en La Plata se corrió una nueva fecha de la clase A del TC Regional, esta categoría con autos tan, pero tan bellos, una categoría tan importante y tan histórica. Y allí tenemos dos saltenses, a Eduardo Poto Díaz y a Juani Pierce. Bueno, el gran perdedor de la jornada, porque se corrieron dos finales, fue fecha especial, fue Marcelo Cuidet, porque estaba para ganar en las dos competencias. Pero tanto en la 1 como en la 2 podemos decir que fue el gran perdedor, por despistes, problemas de caja también. Bueno, se pasó de largo en la final 1. Allí estaban Poto Díaz, estaba Diamante. Venía Poto para hacer una muy buena carrera también. De hecho la hizo, pero se confió y Escudero le ganó la posición de escolta, por lo tanto Poto Díaz quedó tercero. En esta competencia fue quinto Juani Pierce y ganó Valerio Diamante, que venía más atrás y pudo aprovechar la circunstancia. En la segunda competencia cuidé también, haciendo mucha diferencia, Escudero se pasó de largo, Pierce pasó a ser escolta, Poto venía, Díaz venía cerca también, se encontraron con De La Mora y con Escudero. Bueno, se fueron los tres afuera, producto de un golpe de De La Mora a Escudero, ya lo vamos a ver también, y allí estaba la habilidad y la sapiencia de esperar de el Juani Pierce, que con muchísima alegría y con su Pucará 2.0 y para toda su gente, se quedó con una victoria importantísima en esta parte del campeonato. Poto Díaz tuvo que ingresar a la zona de boxes con una rotura de llanta. Bueno, quedó 13º, fue escalando posiciones y finalmente, cuando ganó Pierce, Poto Díaz terminó en esa competencia en el 8º puesto. Vamos a ver, vamos a escuchar las apreciaciones, en este caso, de Poto Díaz, presentadas por Marino En. Marino En, elementos para competición. Marino En junto a MotorPress. Bueno, los que la vimos de abajo realmente disfrutamos muchísimo de lo que fue esta primera final de la clase A, con un manejo al milímetro, porque realmente venían bastante, bastante juntos. La frenada de la curva 1, algunos bloqueos, pero bueno, siempre respetándose. Tenía que bombear mucho freno porque se me había ido abajo el pedal, entonces por ahí, cuando bombeaba, por ahí se me iba un poquito de más, pero bueno, había mucho aceite, veníamos muy exigidos y bueno, pero demasiado. ¿Te divertiste? Sí, 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 me divertí mucho, la verdad que una lástima que me voy un cachito afuera, ya me pasa Valerio, y después cuando se pasa Pocho me confunde porque veo el humo y no alcanzo a frenar bien y me alcanzo a pasar un cachito y se me mete Rodrigo por adentro. Pero bueno, linda carrera, la comparación del auto que teníamos ayer hoy es otra cosa. Aparte de saltar del 6º lugar al 2º en la primera curva, creo que fue muy importante. Bien, aparte tiene una muy buena velocidad final, ahí por derecho no te agarran, así que creo que es uno de los potenciales que tiene el auto para pensar también en la segunda final. Sí, nos encontramos esta mañana con un problema que ayer no nos rendía el motor,
Encontramos un problema en el encendido que por suerte lo pudimos solucionar. Ayer el lado del motor no avanzaba, pensábamos que habíamos hecho buen tiempo, pero el auto no avanzaba, así que, pero por suerte encontramos un problema en el encendido y lo pudimos solucionar antes de la largada, ¿no? Bueno, para la segunda me imagino por lo menos repetir el espectáculo y si se puede mejorar la posición, seguramente que también. Bueno, ojalá. Venimos para eso, desde ya va a ser complicado porque la pista se va a subir cada vez más de aceite. Bueno, pero hasta el momento conforme. Bueno, ojalá se termine el día de igual manera. Te lo mereces, un luchador. ¿Cuántos años en esto? 39. Toda una vida, uno puede decir sin temor a equivocarse, dedicado al automovilismo y bueno, en particular al TC Regional. Sí, la verdad que sí, bueno, contento por eso. Me cuesta mucho sacrificio, sufro mucho los dolores en los brazos, por ejemplo tengo problemas en el manguito rotador y vivo tomando los remedios, pero por suerte en mi casa salgo a caminar, viste, hago un poquito de gimnasia y por eso me puedo mantener. Lo que no puedo evitar es el cigarro, pero de todas maneras hago una vida sana, así que esto tengo que agradecérselo a mis tres hijos, que son los que me acompañaron, y a Ricardo por 5B, el equipo chico hoy, pero bueno, agradecerle a mi mujer que está operada y no pudo venir, así que un beso grandote para ella y un agradecimiento por todo lo que hace. A Ricardo por 5B, a Gastón, a Gisela, a Valeria, a mi nuera Silvana, que siempre me está apoyando, a mi nieto Mateo, la verdad, un genio, hoy no pudo venir porque no pudo, me sacaron la cueva a mi señora. Y bueno, seguramente me voy a estar olvidando de alguno, pero quiero que sepa que todos los que me ayudan incondicionalmente, un agradecimiento muy enorme. Seguro que sí. Bueno, ahora a relajarse un rato nomás, porque hay que volver a subirse. A descansar, a revisar y esperar a la próxima carrera. Sí, igual el auto terminó bien, hay que chequear un poco el tema de los frenos. Sí, tenemos que ver el tema de los frenos y después creo que una pequeña revisada y dejarlo como está, otra cosa lo podemos hacer. Otto, lo mejor para la segunda final. Gracias. Dale, gracias a vos y un saludo para todos. Marino En presentó este momento en MotorPress. Marino En, fabricación de elementos para competición, lubricantes móvil y frenos Feroil. Vemos las imágenes, no son de la primera final donde Potto terminó tercero, sino de la segunda donde esperaba un mejor resultado, pero se producía esto en un momento, Scudero adelante, Claudio de la Mora por el izquierdo, se metía a Potto tratando de ganar las dos posiciones y Escudero pensó que era Potto Díaz el que lo había chocado, pero no, fue de la Mora del otro lado, tuvo que entrar a la zona de boxes, perdió no la vuelta, pero sí muchas posiciones en esta competencia donde finalmente Juan Ipiarce se quedó con la victoria y Potto Díaz remontando terminó en el octavo puesto. Esto fue en el marco de la segunda final de esta competencia especial, de esta fecha especial que tuvieron los chasis o la clase A del TC Regional. Marino En, elementos para competición, Marino En, balanzas, bases de alinear, medidora de espirales, frenos Ferodo, pastillas para frenos Ferodo y lubricantes móvil. Bien, bueno, lo explicábamos con imágenes de la segunda competencia. Explicábamos lo que le ocurría. Bueno, y Potto contaba cómo le había ido en la primer final con ese tercer puesto. Y después lo que ocurría, como decíamos, en la segunda. Bueno, hubo un ganador de nuestra ciudad y fue Juan Ipiarce, que tuvo un excelente trabajo y se vino con una victoria. Presentado por Leo Grassi, Comisiones, Trámites, Fletes, Capital y Gran Buenos Aires, lo que martes sabe, y jueves. Para ponerlo en marcha. Bueno, tengo un par de mañas ya. Bueno, sí. Aparte de saberlo poner en marcha, te supiste manejar muy bien en la final y un poco revertir lo malo que había sido la primera. Sí, la verdad que la primera no teníamos buen ritmo del auto, estábamos perdiendo y no sabíamos, durante el fin de semana fuimos perdiendo ritmo y no sabíamos cuál era el problema. Encontramos que teníamos la junta de etapa quemada y bueno, la verdad que pudimos hacer el cambio, trabajamos enormemente entre la primera y la segunda final. Llegamos con lo justo y bueno, y por suerte dio sus frutos. Bien, bueno, una carrera linda, más allá del auto de seguridad, con buen ritmo, marcando una diferencia que por ahí no era la que había hoy en la primera final, por ejemplo, que estaba bastante apretadita. Sí, la verdad es que, bueno, a Pocho no lo puede correr, iba muy, muy rápido él. Después, bueno, a Valerio me traía muy cerquita, la verdad que venía mucho más rápido que yo y no lo iba a poder contener muchas vueltas hasta que me pasa. Y cuando me pasa se empiezan a pelear un poco ellos y ahí me puedo arrimar y me mantuve ahí en esa tercera posición
expectante. Y bueno, una lástima que lo que pasó con el Pocho, que bueno, se despistó y bueno, por desgracia para él y por suerte para mí, pude pasar y pescar ese primer puesto. Bueno, felicitaciones entonces. ¿A quién se lo dedicás? ¿Con quién lo compartís? Y lo voy a dedicar a toda la gente que vino hoy, que me dio una mano grandísima para hacer todo el laburo que se hizo. A Juan, Darío, a mi novia, a Damaira, a Gonzalo, mi vieja, todo ello que hicieron un laburo enorme para poder terminar esta carrera. A mi viejo que no pudo venir, pero que siempre estaba presente. Daniel, Rude, en todos los chicos que se acercan al taller. Jorge, Catango, todos ellos que siempre me dan una mano grandísima. A Rude se lo dedico especialmente. Y bueno, y a toda mi familia, mi abuela, a todos mis tíos, que ellos me dan un apoyo enorme. Para ello dedico este triunfo. Bueno, felicitaciones y ahora esperar la próxima. Dale, muchas gracias. Y sí, laburar para la próxima carrera. Esperemos seguir por este camino. Gracias. Leo Grassi, Comisiones, Trámites, Fletes, Capital y Gran Buenos Aires, martes y jueves, 1544-2081, el teléfono de contacto. Y nosotros seguimos en este MotorPress. Bueno, para repasar, tuvimos la palabra de los dos saltenses. En la 1 ganó Valerio Diamante, seguido por Rodrigo Escudero, Eduardo Poto Díaz, tercero. Luego Mariano Dainota, Juan y Pierce, quinto. Marcelo Cuidet, Claudio de la Mora, Castro Genovese y Aboy. En la 2, victoria de Juan y Pierce, como recién escuchábamos. Genovese segundo, Dainota tercero. Cuarto Cuidet, quinto Serrano, sexto Ceruti, séptimo Castro, octavo Poto Díaz, noveno Aboy, décimo Diamante, undécimo Morales. Escudero terminó con vueltas menos. No te pierdas las palmeras bailables, como siempre te lo decimos, que presenta otro gran fin de semana, un fin de semana de locos. El viernes, la banda Contratiempos. Hasta la 1 de la mañana, entrada general, 50 pesos. El sábado, Matías y los Elegidos. Y también estará sonando allí Javier y su banda, ¿sí? Esto en Las Palmeras Bailables. Pausa, dale, vamos. En Salto Materiales tenemos todo. Materiales gruesos para tus proyectos, pisos y revestimientos, aberturas para exteriores e interiores, griferías, sanitarios y vanitorios, amoblamientos para cocinas, placares y vestidores, pinturas para automotor, hogar y obra. Sumamos construcción en seco. Salto Materiales. Todo para construir momentos. Tu mascota sabe. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Cerrajería Hugo. Soy feliz. Te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Nos acompaña, como tantos otros, Taller de Chapa y Pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, cerraduras, alza cristales, colocación de parabrisas en Libertad 890. Andate hasta Yamaha Sucursal Salto, Yamaha Pergamino Motos, ¿sí? Y probá la Yamaha Teneré, sin cargo, 25 de mayo y San Martín. Levanta cristal Salto, atienden auto como se merece. Está en Villa Retiro, nueva dirección, José Hernández y México, 1559-8711.
y hace un ratito te dije lo de las palmeras bailables. El viernes, banda Contratiempos, hasta la 1 de la mañana, 50 pesos. El sábado, Matías y los Elegidos y el show de Javier y su banda. Ya se viene lo de Tati. Para los muchachos que están esperando, ya se viene lo de Tati. Hay cena presentación, ¿eh? Un adelanto. Bien, vamos a lo que tenemos preparado. Rectificación Díaz atiende motores diésel y nafteros. Está en Charras 370. Con imágenes, con fotos, con algunas imágenes, les cuento de que hubo karting en Pergamino. Se corrió la segunda fecha, la tan postergada segunda fecha. Y tuvimos la gran alegría de que Leo Tomás, el piloto de las Palmeras Bailables, se hizo acreedor al triunfo en la categoría Supermaster. En 150 Master, 21 pilotos. La 1 fue para Gastón Fromen, seguido del piloto de Arroyo Dulce, Raúl Gutiérrez, y Federico Roldán. Luego, muy bueno lo de Javier Fanuse, cuarto. Quinto, Eugenio Lowling. Décimo sexto, Daniel Benestante. En la 2, ganó Lowling, seguido de Nicolás Frisina. Y podio para Fanuse, logrando el tercer puesto. Luego, Mario Acosta y Marcos Kanakowicz. Séptimo fue Raúl Gutiérrez, abandonó Benestante. En 150 Supermaster, gran triunfo de Leo Tomás. En la 1, con podio para Gabriel De Vito y Diego Liaudat. Luego, Germán Antinori y Patricio Vargas. Octavo, se ubicó José Luis Centorame. Décimo segundo, Daniel Latota Fernández, fue excluido por técnica Llamosas. En la 2, ganó Beneducci, luego fue excluido. Por lo tanto, ganó Hugo Lioy. Segundo, Liaudat, y tercero, Vargas Fernández. Cuarto, Mangini. Quinto, el Bachuquelli. Sexto, Leo Tomás. Y séptimo, José Luis Centorame. Décimo segundo terminó Daniel Latota Fernández. En 150 Senior, ganó Agustín Ercoli. Luego, Liaudat y Nereo Villa. Sebastián Videla, cuarto. Y quinto, el piloto Soda y Agua PM, Facundo Sánchez. En la 2, ganó Videla. Segundo, Facundo Rassi. Tercero, Ercoli. Cuarto, Villa. Y quinto, el piloto de salto, Lorenzo Sosa. Abandonó Facundo Sánchez. Rectificación Díaz presentó la información del karting, que te la completo con la victoria en Procar de Felipe Jáuregui. Segundo, Lordi. Tercero, Pallero. Cuarto, Cámara. Quinto, Andrés Benzo. Sexto, Satriano. Séptimo, Rafael Acierne. Octavo, Juan Ribelucia, el piloto Pumasalto. Juan Rioil, ¿sí? Luego, tuvieron que abandonar Luca Grasselli y no registró paso Domínguez Martínez en el marco, repito, de la segunda fecha de Fedenor. Pero la gente de Marino End nos trajo esto. Marino End, elementos para competición, la palabra del ganador, de Leo Tomás. Bueno, buenas tardes. Gracias por la nota. Empezamos el sábado medio complicado, por ahí no encontrábamos mucho la vuelta. Dejamos a ver el domingo a ver qué pasaba, no quisimos tocar nada, porque el karting andaba muy bien. Y bueno, probamos hoy la primera tanda, quedamos ahí cerquita. Y en la clasificación nos pudimos meter segundo a 4 milésimas. Así que bueno, largamos la primer final ahí segundo, junto con Mauricio, que venía muy bien. Y cuando se acomodó, aproveché y le pude meter el karting. Y después me dediqué a cuidar. Sé que él iba muy bien igual que yo, así que no había que regalar nada. Y bueno, pudimos ganar la final, que es muy importante, ya que en Gile habíamos ganado también y por un problema que se nos había gastado un balancín, nos excluyeron la técnica, así que viene muy bien eso. Gracias, y déjame agradecerle a todos los que me dan la mano para poder estar acá. A mi viejo, a mi hermano, al negro, Juanito, a mi tía, que no viene, pero siempre está. Gracias a todos, y seguro que alguno me olvido, pero gracias a todos los que me dan una mano. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado: Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Barclay Internacional ART, siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto,
Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32, teléfono 02474-425299. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Estamos realizando distintos tipos de operativos en diferentes puntos de la ciudad para prevenir siniestros viales y mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. También nos acompaña Mar de Cristales, carpintería de aluminio y vidriería en Profesor Domínguez 332, teléfono 1544-6962. Rápidamente nos vamos a meter en una gran alegría que tuvimos también con la victoria de Tapita Correa. Walt Crawford presenta esta información. Con el segundo puesto de Correa, perdón. Mano Bruja en primera fila. Así es, se va a poner en marcha, se va a largar. Se le va a llenar Tapi mandando el Tapi. A ver qué pasa cuando van a ir en la curva hacia la izquierda. Manda Correa, no ha cambiado nada. Hacia adelante, te digo las primeras cuatro ubicaciones, pero busca por afuera Gena Costa. A ver si pueden estos primeros metros. El tercero es el Nico Crespini. El cuarto, Julián Scataglini. Quinto puesto, lo tenemos al Nico Schomber ahí cuando va formándose el pelotón en esta primera vuelta. Recta principal para las máquinas. A ver, pasa el Tapi. No descansa para nada Genaro Costa detrás de él. Se ha hecho un trencito, un pelotón detrás de Julián Scataglini. Atención, manda el Tapi Correa que no descansa para nada. No descansa Gena Costa, es el segundo. Ahora atención que va. Ahí va Crespin. A ver si puede. Intenta por afuera hacer la tijera por adentro, pero no puede. Genaro Costa detrás de Gamulín y borra Crespin. Y también me refiero no solamente al de Gamulín, sino al de Montenovo Motorsport. Ahí va por adentro. Pierde la posición Correa, Pierde con Gena Costa. Genaro Costa ahora es el nuevo líder. Ahí viene Genaro Costa, que se escapa y se escapa el de Mano Bruja, segundo. El Tapitour del Coro di Mondi. Va Molinieri por un lado y por el otro. Cierra la cuerda Crespin, no pudo Molinieri. Viene barriendo de un lado hacia el otro Molinieri, se ve detrás de la máquina del Berna Crespin, que lo busca por un lado y por el otro. A ver qué pasa. En vuelta entonces para la máquina de Genaro Costa, y ahí va Molinieri por afuera. A ver si puede Molinieri con Crespin, si puede, pero no, intenta hacer la tijera ahora en la parte del curvo, no, tampoco. No puede por el momento. Gana Genaro Costa. La victoria se va para la provincia de Buenos Aires, para Capitán Sarmiento. Vaya que hizo kilómetros este pibe de Capitán Sarmiento aquí a San José de la Esquina, como 500 kilómetros, para terminar con una victoria, el amigo Genaro Costa de Mano Bruja. Así es, el merecido triunfo, luego de realizar maniobras impecables para hacerse con la punta, se le va a bajar la bandera a cuadros, va a ganar. ¡Ganó! Genaro Costa segundo, Javier Correa en una final espectacular. El tercero es Crespin, el cuarto es Molinieri, el quinto es Julián Scataglini. Sí, veníamos complicados en el curvón, no me salía el curvón, pero bien, segundo puesto, un lindo puesto, muchos puntos para el campeonato y bueno, eso es lo importante. Se revirtió la situación de la última carrera, que te fuiste con las manos vacías y bueno, y ahora pudiste estar en el segundo lugar del podio. Sí, por suerte un poco más tranquilo esta carrera y,
y pensábamos con la cabeza para llegar. Exactamente, y te llevaba unos buenos puntos, como decíamos, para el campeonato. Se viene Vigán y bueno, a seguir luchando. Sí, quiero agradecer al Colo que me trae un motorazo, a los chicos del equipo que me ayudan. Había que llevarlo nada más, pero bueno, estaba complicado, no me salía el Curbón, así, pero después bueno. Era el secreto del circuito hoy, porque todo está muy complicado, y más con que esta mañana estaba muy húmedo, ahora se secó bastante. Cambió mucho el circuito y bueno, estábamos puestos a punto para un piso y se complicó ahora en la final, pero bueno, igual, segundo puesto es bárbaro. Walt Crawford presentó la actualidad del nuevo karting del sur. Walt Crawford está en Rivadavia 122. Gran tarea, otra gran actuación de Tapi Correa en San José de la Esquina en esta categoría. Lavadero El Galpón de César Bartolino está en La Valle 320, teléfono 1566-3826. No te olvides de Las Palmeras Bailables. Mañana, el viernes, la banda de Contratiempos. Hasta la 1 de la mañana, $50. El sábado, Matías y los Elegidos y Javier y su banda. Cupecitas, nos metemos, dale. El programa de Mito está en FM Sol, Folclore, viernes 17-19 horas. El 2x4 y el programa de Mito los domingos. ¿Dónde? En FM Sol. Domingo de 17 a 21 horas. FM Sol 105.3. Las cupecitas estuvieron corriendo el día viernes 25 y sábado 26. La segunda fecha del campeonato, en Estación Díaz, se corrió la segunda vuelta. Ganó Barrela Estafieri de Hurlingham con Ford. Segundo, Caprioti de Sargento Cabral con Ford. Tercero, Mirtino Martinenco de Rufino con Chevrolet. En Bernardo de Irigoyen también se corrió la segunda vuelta. Victoria para Pistola Amarante de Bragado con Ford. Segundo, Bordolini Caprioti de Don Torcuato con Chevrolet. Y tercero, Barrela Estafieri de Hurlingham con Ford. Para el próximo programa vamos a estar ampliando la información de las cupecitas, que aún no tiene tercera fecha y que, repito, en esta oportunidad pasó por Estación Díaz y por Bernardo de Irigoyen. Bien, bueno, esta información fue presentada por el programa de Mito, el programa de Mito que está por FM Sol, programa de Mito los días domingos. El viernes tiene el 2x4 y Folclore en la emisora 105.3 a partir de las 17 a 19 en Folclore, de 19 a 21 a 21 horas el 2x4. Tati Sánchez ha trabajado incansablemente para tener un auto de competición. Cena presentación de ese auto. Tati Sánchez, TC del Norte, 8 de junio, 21 y 30 horas en el Club CUSA, con ese menú que estamos viendo, mayores $300, menores $150, hay que llevar cubiertos, para ayudar en esta incursión, en este gran sueño de Tati Sánchez, acompañado por una barra espectacular, por mucha gente que apoya, por mucha gente que lo sigue, y que siguen trabajando también para presentar otros autos. Están trabajando incansablemente. Nosotros, anunciamos de esta cena presentación, de este soñador, que tuvo esta experiencia en el Costanero de Arrecifes. Podemos observar la prueba que se realizó en el Costanero, repito, acompañado por mucha gente, por sus amigos, por una barra que además de juntarse comen bastante, porque Claudio Sabartés le ha ganado la posición de prensa, se dedicó más a la prensa que Toretto, y bueno, y está trabajando y muy bien. Gran alegría por poner el Naranjita en pista. 10 de junio en Varadero, tercera fecha, y atención que va a estar
apareciendo en la categoría también el Pipi Bailo, con un auto de la Baroni, se suma a la categoría. Y esta es la presentación, repito, del auto de Tati Sánchez, el 8 de junio en CUSA, mayores 300 pesos, menores 150 pesos. Bien, nos quedó material, les puedo asegurar que nos quedaron notas. Bueno, lo que viene, rápido, dale. Lo que viene. Presentado por Xterra. Reencontrate con una de tus mejores amigas, la bici, para hablar del Super TC 2000 que estará corriendo la quinta fecha en Rafaela. El TC Mouras con pilotos invitados y el TC Pista Mouras en La Plata. También el Turismo 4000 argentino en el Roberto Mouras. Más actividad con la Fórmula Renault en Rafaela y la Fórmula 4 Nueva Generación en La Plata. Rally Mar y Sierras corriendo el venidero fin de semana en Las Heras. El karting del centro, karting fecha provincial, en 25 de mayo. El ATV Series corre en Zárate, la tercera del año, ¿sí?, con la presencia de Marco Fusi. Y el MotoGP estará corriendo también una nueva fecha el venidero fin de semana, presentado por Xterra, Xterra la bicicleta, Xterra Bike. Rápidamente, con algunos furcios, con algunas complicaciones, hemos llegado al final de este programa. Dios mediante, nosotros en 7 días estaremos haciendo un nuevo Motor Press. Hasta pronto y gracias.